Bienvenidos mochileros, estamos en Ciudad de México, en el Distrito Federal. Concretamente esto es la Plaza del Zócalo, una de las más grandes del mundo. Hemos venido hasta aquí para presentar el cuarto episodio de la serie La Costura de América, que hemos titulado Lejos de Casa. Nuestro aventurero continúa su viaje a través de la Ruta Panamericana y esta vez vamos a atravesar todo Centroamérica. En el capítulo anterior, nuestro viajero atravesó México de un extremo al otro, desde Tijuana, en Baja California, hasta la Riviera Maya. En el camino descubrió la enorme diversidad del país y la hospitalidad de sus gentes. Cuando nuestro aventurero entró en Belice, su primer país en Centroamérica, tuvo que enfrentarse a uno de los momentos más difíciles de su viaje, la enfermedad. Sin embargo, la aventura continúa. Que desprendían los pucheros en Chichicastenango, de su colorido mercado. Cientos de indígenas guatemaltecos festejaban la festividad de su patrón Santo Tomás en pleno corazón del altiplano. Guatemala es un país marcado por la violencia. A pesar de haber sufrido durante varias décadas un genocidio, de tener uno de los índices más altos de asesinatos, 15 cada día, de la impunidad que gozan los delincuentes, a pesar de todo, queda lugar para la esperanza. Yo creo que en todo este tiempo que he vivido en Guatemala hubo mucho cambio y muchos cambios muy positivos. Thierry fue director de UNICEF Guatemala. Ahora regenta un hotelito a orillas del precioso lago Atitlán. Fue testigo de la firma de los acuerdos de paz de un conflicto que duró 36 años y se saldó con 200.000 muertos. En los años 80 había esta mezcla de pobreza y de violencia. O sea, que la gente huía en la pobreza, pero al mismo tiempo huía en la violencia, porque hay pueblos enteros que han sido arrastrados. Entonces, cuando uno dice que hay que terminar con la violencia y terminar, por ejemplo, con la discriminación, eso no se hace en 5 años en ningún país del mundo. Eso va a tomar probablemente más bien una generación. En nuestro llamado primer mundo, vivimos obsesionados por el futuro y atormentados por el pasado. En lugares como este, solo importa el hoy. Hemos visto hace algunos años algo que en UNICEF llamamos el síndrome del cajón. Es decir, la madre que se va a trabajar deja a su niño en un cajón, literalmente, para que no se vaya. Niños pequeños, de 2 años, 1 año, con alguna comida, un banano, no sé qué, y se va todo el día y regresa y lo saca del cajón. Muchas veces estos niños que están abandonados por sus padres encuentran en la mara lo que les falta de la no presencia del padre y de la madre. En Guatemala muchos niños ingresan en estas pandillas juveniles, las maras, que controlan el tráfico de drogas, secuestran, roban y asesinan por placer en busca de poder y reconocimiento. Entonces esta especie de amistad, etcétera, que hay en la mar, lastimosamente se vuelven muy violentos también. En una aventura tan larga, llega un momento en el que el cuerpo pide detenerse y no hacer nada. Olvidar por unos días el ajetreo del autobús, abandonar la mochila en un rincón y contemplar la vida pasar. Bueno, son las 6 de la mañana, estoy aquí en la isla de Utila y me he levantado tan pronto porque vamos a salir a bucear. Llaman la isla de las tres mentiras, es el me voy mañana, el te quiero y el no bebo más, dejo de beber. Pero lo más normal es que la gente planea irse mañana y al cabo de 3 días aún están aquí. Fui para 3 días y terminé quedándome más de 20.
head round stews on Ryland Crescent for some love. En Utila hice buenas migas con Ben, Esther y Billy. Los tres estaban viajando por Centroamérica. Buceamos juntos, tocamos la guitarra, conversamos durante horas hasta bien entrada la madrugada. Nos emborrachamos. Allí también conocí a Paco e Iván, dos chicos españoles que, desde ese instante, se convirtieron en compañeros inseparables de viaje. ¿Qué tal? Buah, una experiencia es mejor que un orgasmo. I get a little bit too stone. La pelea de gallos se remonta a muchos tiempos. Ahí comenzamos cuando los reyes. Aquí por eso le dicen juego de reyes, porque es algo caro. Lo único que nos gusta es jugar, ver nuestros gallos que ganan, que tenemos buena raza. O sea, la tradición de ver que nuestra familia, esa familia tiene buenos gallos. Pedro es dueño de La Caponera, un ring donde los gallos se juegan la vida cada fin de semana. Las peleas de gallos es una de las tradiciones más antiguas y el deporte nacional de Nicaragua. Y ahí, al borde del ring, desaparecen todas las barreras sociales. En todo el país existen cerca de 200 galleras. En las peleas, no solo está en juego la vida de los gallos, también van ello el orgullo y dinero del gallero. Montarle un gallo y te acordará de mí que ese gallo se lo mata a cualquier animal, a patada o a como sea, con guantes. ¡Voy gallina, voy gallina, voy gallina! ¡Vamos, vamos, vamos! Lo más caro aquí que se juega en estas canchitas son de 1.000, 2.000 pesos. Estamos hablando de unos $100, pues. El gallero, pues, le gusta lo mejor, que mate más rápido. Y de naturaleza, él tiene su defensa, que son las espuelas. Pero para que vaya, digamos, mejor preparado físicamente como el boxeador, tiene que entrenarlo. Hay unos galleros que sí, que los dopan. Un día antes, hay unos que le ponen calcio. Entonces el gallo al día siguiente, él está brioso. Yo tuve un gallo, se llamaba Cachimbón. Yo lo agarraba y me iba a cualquier gallera y siempre ganaba. Y fuera quien fuera, yo tenía gallo. Reales no tenía, pero tenía gallo. La ruta panamericana se adentra hasta en lo más profundo del corazón de Nicaragua. Soy isleño puro, 100% isleño. Mario Ortiz fue alcalde de Altagracia, una de las poblaciones más importantes de esta isla situada en medio del lago Cocibolca. Dejó la política para regentar un hostal. Bueno, Metepe está llena de una serie de leyendas y encantos. Dicen que si tú te bañas en un lugar que se llama Ojo de Agua, un Viernes Santo a las 12 de la noche, desnudo, cambias de sexo. Yo tengo una frase muy popular, que a los nicaragüenses vivimos como una vida de guerrillero. Medio comemos, medio trabajamos, medio vivimos. Nicaragua está catalogada como el segundo país más pobre de Latinoamérica debido en primer lugar a la corrupción. Es imposible que un maestro, por ejemplo, gane $60 al mes, un policía, un médico gane $150 al mes, mientras que un diputado se gana 5.000, 4.000. En Latinoamérica apenas existe clase media. La riqueza se concentra en manos de muy pocos, mientras más de 100 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. Por naturalidad, los nicaragüenses hemos sido revolucionarios y seguiremos siendo revolucionarios. Pero el problema es que a veces nuestros líderes se vuelven demagogos. Hablan de los pobres, de los obreros, pero ellos viven como millonarios, ¿no?
del archipiélago de San Blas, con el mar medianamente agitado y un sol potente aquí en el Caribe. Para devolver algo de lo que este continente nos dio, Mochileros TV colabora con el proyecto Horizontes al Futuro, un hogar para niños de la calle ubicado en la ciudad hondureña de Comayagua. Visita su web para más información.